Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Son días de balances de actividad, son días de encuentros también, y vamos a hablar con el titular de la oficina local de PAMI. Está en línea Mateo Rossi, justamente para hablar de las últimas actividades del año y de un balance general. Mateo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y toda la audiencia de la radio. Mateo, bueno, cerrando un año muy particular, pero con muchísima actividad para la oficina local. Correcto, vos lo has dicho y coincido, un año muy particular, muy complejo, en el que con aciertos y errores hemos podido gestionar el PAMI en un contexto sumamente delicado. Si bien pareciese que la pandemia nos ha dado una tregua, lo cierto es que no terminó, y de hecho en estos últimos días tenemos el fiel reflejo de lo que estoy diciendo, ¿no? Debemos continuar con los cuidados sanitarios, fundamentalmente con esa responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene en el diario vivir. Pero como bien dijiste, un año complejo en el que, por supuesto, siempre, y lo hemos dicho cada vez que hemos hablado, Andrea, hay cosas para corregir en el PAMI, somos conscientes de eso. En función de esto que digo, estamos dispuestos a redoblar nuestros esfuerzos de gestión, nuestro compromiso con la dinámica del instituto para poder tratar de resolver la mayor cantidad de temas posibles. Las disculpas públicas para aquellos afiliados o afiliadas que en el curso de este 2021 no hayan podido resolver los problemas que pretendían, pero muy satisfechos a la vez de poder haber estado, creo humildemente lo digo, a la altura de las circunstancias, en un organismo ágil, dinámico, cerca de la gente, en el que todos los temas que llegan aquí a la agencia de PAMI son abordados con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Y esto desde ya no hubiese sido posible sino con el enorme esfuerzo y la enorme dedicación que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de PAMI Pebojó ponen todos los días cuando vienen a trabajar. Así que yo, más que agradecido a ese nivel de compromiso que te estoy planteando y que estoy diciendo públicamente. Bien. Bueno, Mateo, se logró algo que es fundamental también, que es el contacto directo con la gente de las localidades, es un trabajo conjunto con los centros de jubilados. Digo, hay un trabajo de territorio también que se llevó a cabo más allá de los impedimentos lógicos que tuvimos por la pandemia. En la medida de las posibilidades, ese nexo se estableció y se fortaleció en el último tiempo. Así es, nosotros desde el principio de la gestión creamos un programa que denominamos PAMI en los pueblos, convencidos de que tenemos que acercar el instituto a los vecinos y a las vecinas que no viven en la ciudad cabecera, porque muchas veces esa distancia, que a veces nos parece corta pero no lo es por distintas razones, los afiliados no pueden, o porque carecen de recursos económicos o bien porque se encuentran imposibilitados de hacerlo, concurrir a la agencia de Pehuajó para poder gestionar sus trámites. Y en consecuencia, como te dije, ideamos ese programa y le hemos dado, que esto es lo más sobresaliente de la acción, una continuidad en el tiempo. Es decir, desde el primer día de la gestión y hasta el martes pasado, que concluimos un nuevo ciclo de PAMI en los pueblos que atendimos en Chiclana y Guanaco, hemos podido tener ese contacto directo y permanente con los afiliados y las afiliadas que, insisto, viven en los pueblos del partido de Pehuajó. Nos parece que es fundamental que ellos sientan la cercanía del organismo y que, créeme, Andrea, muchas veces tienen problemáticas o inquietudes producto del desconocimiento y que son muy simples y fáciles de resolver. Por eso nosotros vamos, la recogemos, tenemos un diálogo mano a mano con el vecino y con la vecina e inmediatamente al día siguiente, como mucho al otro día, ya estamos abordando y resolviendo esa problemática. Y como bien dijiste vos, esto no hubiese podido llevarse a cabo si no es mediante una articulación entre los centros de jubilados en aquellas localidades en donde existen estas instituciones, si las recordamos, Madero, Paso y Monescazón. Ellos muy amablemente nos han permitido atender en las inmediaciones de los centros de jubilados y pensionados, y en aquellas localidades en donde no existen, hemos articulado esta acción con los delegados municipales, respecto de los cuales no tengo más que palabras de agradecimiento por la predisposición y el acompañamiento de siempre. Bien, Mateo, bueno,
un balance que, como venimos diciendo, y más allá de todas las situaciones, termina dando positivo. Sí, Andrea, con el recaudo que te planteé al principio de la nota, siendo conscientes de que hay cosas para corregir, la autocrítica cuando uno gestiona en política tiene que ser una variable permanente. Muchos de los trámites que ingresan aquí en la agencia de Pebojó, realmente lo digo con total honestidad, su prosecución posterior no depende de nosotros. El PAMI, no perdamos de vista que es la obra social más importante de Latinoamérica, tiene 5 millones de afiliados y en consecuencia tiene una escala de nivel central, que es PAMI Central en Buenos Aires, luego la regional, que es la UGL de Chivilcoy, en donde abraza y contiene más de 20 agencias como las nuestras. Entonces, muchas veces los trámites, si bien ingresan por aquí, por mesa de entrada de Pebojó, lo cierto es que nosotros no tenemos ese poder de decisión para poder resolverlo rápidamente. Lo que sí tenemos es la obligación moral y la obligación política de llamar a la persona que corresponda, a gestionar e insistir hasta que ese trámite al menos tenga una solución lo más pronta posible. Nosotros somos muy conscientes de que cada persona que atraviesa la puerta de PAMI viene con un problema y bajo ningún punto de vista podemos adicionarle o sumarle uno nuevo. Tenemos que trabajar sin descanso hasta resolver ese problema. Puede ser reiterativo lo que voy a decir. Siempre hay cosas para corregir y soy muy consciente de que nunca vamos a dejar conforme al universo de los afiliados y las afiliadas. Muchas veces, porque a veces los que nos solicitan no corresponde, o al menos en los términos que ellos nos lo solicitan, porque no perdamos de vista que tenemos, como toda obra social, un marco normativo de funcionamiento. Y otras veces porque nos podemos equivocar nosotros. Somos seres humanos y hay una frase que para mí ilustra este ejemplo: no rompe platos el que no los lava. Y nosotros estamos todos los días lavando platos. Lo peor que podemos hacer aquellos que circunstancialmente tenemos la posibilidad de ocupar un cargo político es no gestionar o venir a sentarnos en la comodidad de un despacho. Tenemos que redoblar los esfuerzos y trabajar cada día más convencidos de que nunca alcanza lo que hacemos. Hay que seguir haciendo más. Mateo, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido durante todo el año, por habernos permitido llevar la información a nuestra audiencia. Por supuesto que el año próximo seguiremos en contacto atendiendo a las consultas que nos van llegando también a través de la radio. No, Andrés, el agradecido soy yo, porque la verdad es que el medio siempre me ha dado la posibilidad de difundir las actividades de PAMI, de poder dar a conocer nuestras actividades, y eso es importante. Por último, pedirte unos minutos. Sí. A ver, concluye un año muy complejo, como dijimos al principio, en el que, producto de un gran esfuerzo colectivo y desde ya de un enorme proceso de vacunación que el Estado Nacional ha llevado adelante a lo largo y a lo ancho del país, la vacuna, creo que la pandemia nos ha permitido afrontarla de otra manera, y así fue como hemos tenido, gracias a Dios, ¿no?, la posibilidad de volver medianamente a hacer las cosas que hacíamos con anterioridad al virus. Ahora bien, todo indica, porque no hace falta más que mirar al mundo, de que el 2022 no va a ser un año absolutamente libre de pandemia. Es más, yo personalmente creo que el virus vino para quedarse y nosotros tenemos que aprender a convivir con él y no subestimarlo. Entonces, el mensaje para el 2022, que no va a ser un año electoral, y sí ya le doy tal vez un contenido más político al mensaje, no político partidario, digo, tratemos de que prioricen la paz, la empatía, la concordia, digo, las mezquindades, el oportunismo, el pretender sacar una ventaja respecto a una tragedia primero mundial y en consecuencia nacional, porque la Argentina es parte del mundo, no debería tener más lugar. Aprovechemos que no va a ser un año electoral, ojalá todos y todas podamos entender de que tenemos que trabajar desde el lugar que nos toque, desde la posición ideológica que cada uno tenga, por el bien común. Creo que profundizar la grieta es muy perjudicial para todos los argentinos y las argentinas, y por momentos pienso, porque leo, observo y escucho, que hay dirigentes que todavía no entienden que es por ahí y que pretenden priorizar sus ambiciones personales por sobre los sueños colectivos. Esto no es una guerra, esto debería tratarse de otra cosa. A veces, insisto, Andrea, suceden cuestiones que a mí me duelen profundamente y que
por ahí provienen de personas que hasta hace muy poquito tuvieron la posibilidad de hacer todo lo contrario a lo que hoy dicen que hay que hacer y no lo hicieron. Entonces a mí me parece que deberíamos aprovechar este tiempo que es de mucha sensibilidad, me refiero a las fiestas, al fin de año, para hacer una profunda autocrítica, para realmente, en lo personal, reordenar el orden de prioridades. Tal vez yo estoy muy sensible por cuestiones varias, ¿no? Entre ellas porque vamos a recibir un hijo el año próximo y a lo mejor eso obviamente moviliza y atraviesa. Digo, la pandemia nos tiene que haber dejado una enorme enseñanza como sociedad. Y lo digo desde el corazón, no te lo digo desde la especulación discursiva. Digo, a veces me parece que destinamos mucha energía a cuestiones que no lo ameritan. Y digo, la vida es más fácil, es más simple, y lo realmente valioso pasa por otro lado. No pasa ni por el dinero, ni por el poder, ni por un cargo, pasa por otro lado. Mateo, muchísimas gracias como siempre, abrazo enorme y a disfrutar de los tiempos que vienen. Igualmente, cariños para todos los oyentes de la radio, para la familia de todos ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente. Bueno, Mateo Rossi es el titular de la oficina local de PAMI, haciendo un balance general de lo que ha sido el trabajo en PAMI, en el contacto con cada uno de los afiliados y dejando este mensaje para todos, para toda la sociedad, especialmente para la clase política, de bajar un poco y entender cuáles son las prioridades en que tenemos que atender como sociedad.